Amigos de la Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda su amigo Jairo Larten, este es su canal, con toda la información, comentarios, análisis de nuestro equipo en América de Cali. Muchachos, se suscribieron, activaron la campanita, háganlo de una vez, tendrán la mejor información, comentarios, análisis, entrevistas, transmisiones, todo lo que les guste a ustedes de la Mechita en un solo lugar. Además, el programa Hablemos de la Mechita, las entrevistas y algo que les fascina, los premios. Aquí sí los premiamos, aquí sí entregamos los premios sin tanta milonga, sin tanto video por ahí. Simplemente es, ustedes entran en vivo con sorteo, ¿cierto? Deben estar suscritos al canal, activar la campanita, YouTube les va a avisar cuando hay sorteo. Y en esa transmisión en vivo hacemos una preguntica. Contestan la preguntica en el chat y si contestan bien, ganan. Eso sí, tienen que seguir las redes del canal, que las encuentran en Facebook y en Twitter, y también las de nuestros patrocinadores, la tienda Pasión Americana y María Antonia Scandi, que los encuentran en Facebook. Nosotros también, como La Mechita, estamos en Facebook, en grupo y en página. Ayúdennos de una vez, dennos el me gusta, el like, eso no les cuesta a ustedes nada, a nosotros nos ayudan mucho porque llegamos a más gente. Like, son, compartan el video en WhatsApp, en los grupos, los de Facebook, en las páginas, en Twitter, en sus redes, y también sigan nuestras redes. Bueno, muchachos, qué revuelo se armó y qué pelotera hay con lo que pasó en Medellín el domingo. Y el presidente Mauricio Romero ha sido, pero muy, muy claro. Y ha asumido una dura posición en donde pide equidad. Sí, señor. ¿Ya? Y es que a él le han hablado, o habló en Zona Libre de Humo en una gran entrevista. Damos el crédito, como siempre, a los periodistas. No somos periodistas, pero hacemos trabajo periodístico y resaltamos ese trabajo. Él decía, pues dejó una posición bastante fuerte que ya les voy a contar sobre lo que debería ser la sanción para el Nacional. Sí, porque le preguntaron ahí en la mesa, bueno, presidente, ¿usted qué piensa? ¿Cuál debe ser la sanción para Nacional? ¿Ya? Y pues inmediatamente cuando uno le preguntan cuál debería ser esa sanción, y me pasa a mí, creo que les pasa a todos, es que esa sanción debería ser ejemplarizante, porque América, cuando han pasado cosas menores, como decimos popularmente, coloquialmente, en la jerga de muchos de nosotros, se la han hundido con todo, o se la han metido toda, toda. Y me refiero a la sanción, con todo el peso de la ley. ¿Ok? Y en esta ocasión, América se ve perjudicado, porque tiene que volver a viajar a Medellín, porque otra vez se le para el partido, pierde el ritmo de competencia y todas esas cosas que ya sabemos, ¿cierto? Y se puso en vida se puso perdón, en peligro la vida de los que asistieron al estadio, de los jugadores, cuerpos técnicos, periodistas, directivos, de todo el mundo. Nosotros terminamos viéndonos metidos en un zampapalo que no tiene nada que ver con la América. Y eso es muy grave. Se viaja a Medellín a jugar contra Nacional, pero una situación entre el equipo local y su barra, pues hace que el ambiente sea totalmente hostil. Y una situación muy complicada. ¿Ya? Por eso las autoridades al final, y creo que lo hicieron de buena forma, decidieron suspender el juego, porque no habían garantías. ¿Ok? Y Mauricio Romero habló. ¿Ya? Y más, le hicieron ver, venga, presidente, cuando a América le pasan estas cosas, van con todo y le meten varias fechas y a todo el estadio. Nosotros ya hemos visto que inclusive con otros equipos cierran una parte de una tribuna
Al América no, al América es todo el estadio, muchachos. Así, y con una sanción económica fuerte. Y eso le comentaban los periodistas ahí en el programa a Mauricio. Entonces le preguntaron, venga, presidente, ¿castigan más a los equipos del Valle? Y él decía, desde la experiencia que nosotros hemos tenido, hemos sido sancionados duramente. Se han tenido reuniones con el comité y la comisión disciplinaria, pero por más de que nos han escuchado, no se ha tenido el efecto que se persigue o que nosotros pretendemos, que le bajen un poquito, eso es lo que está diciendo, a la América cuando pasan estas cosas. Pero no, a la América va con todo. Nosotros hemos visto que en Medellín han tirado hasta, la vez pasada tiraron una navaja a un jugador. Pasó, cerraron un pedacito de, creo que de Oriental. Miren esos hechos, miren las fotos, que yo les he mostrado las fotos. Hubo petardos, dañaron las barras de contención, las publicitarias, bueno, las vallas publicitarias, bueno, mejor dicho. Entonces él decía, yo no sé qué sanciones le van a poner a Nacional, pero la posición de América como club es que las sanciones están siendo poco eficientes. Sí, algunos durísimos y otros no. Los clubes van a seguir siendo sancionados y perjudicados, pero eso no entrega una solución de fondo. Esto requiere de soluciones distintas para un problema que cada vez crece más. Y yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Él lo que está diciendo es que primero las sanciones deben ser equitativas y segundo que no se la pueden pasar tampoco sancionando a los clubes nada más. ¿Qué pasa con la gente? Si lo judicializan, van, lo meten unos días y luego sale. Entonces es una situación un poquito complicada y la verdad creo que eso hay que revisarlo también. Yo lo leo, ¿ustedes qué opinan, muchachos? ¿Cuál creen que sería una solución de fondo para todo este problema que se ha visto? Leo sus comentarios. Si les ha gustado el video, recuerden un me gusta, manita arriba. Así nos apoyan, así nos ayudan y así llegamos a más gente. Ayúdennos, compartan el video. Sigan nuestras redes sociales, el grupo y la página de Facebook de La Mechita, Pasión un Pueblo, Twitter, arroba La Mechita 11 y arroba Jairo Lartes. No siendo más, me despido, les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.